Estás disfrutando Caripeo Extremo. Regresamos aquí a Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro. Y bueno, les recordamos que por favor nos sigan mandando sus mensajes, sus saludos por vía WhatsApp, también por el Face. Muchos saludos a toda la gente que nos está viendo de distintas partes, por supuesto de Oaxaca, de la República Mexicana y toda la Unión Americana. Y bueno, no sabemos, a lo mejor mucha gente de otro lado del mundo, por supuesto, un saludo para todos ustedes. Y bueno, tenemos sorpresas sí, que nos claro. manda Eric desde Carolina del Norte. Señoras y señores, ya lo dijo mi compadre Eric Rojas, el Siete Copitas de Oaxaca. Si las cosas fueran fáciles, cualquier hombre las haría. Un hombre que trae mucho talento, arriesgado a hacer las cosas buenas y sobre todo poniendo en alto a las 8 regiones del estado de Oaxaca. Mi compadre ha cruzado la frontera, mi compadre está haciendo cosas importantes allá. Le mandamos un saludo a mi compa Eric Rojas, el Siete Copitas, titular de este programa sobre todo también. Así que ahí le van los saludos a mi compita Eric. Así es, y bueno, nos tiene sorpresas, nos mandó imágenes exclusivas de todo lo que está viviendo allá en Carolina del Norte y por supuesto también en todo lo que se va a vivir allá en Nueva York, nos lo va a estar mandando y por supuesto también cuando regrese nos lo va a platicar aquí en vivo de todo y cómo se disfruta la fiesta del jaripeo. Sí, efectivamente, muchas cosas, muchas anécdotas, muchas vivencias que mi compadre por allá está guardando en el corazón más grande que él tiene. Así que por allá estemos pendientes. En el próximo programa por allá estará mi compadre Eric Rojas en vivo y a todo color contándonos toda esta parte que él está viviendo allá en la Unión Americana. Señoras y señores, así que a todos los paisanos radicados en la Unión Americana también les enviamos el saludo a toda la gente que se ha ido buscando el sueño americano también, a nuestros amigos locutores, a los amigos jinetes mexicanos, que también están dejando mucho de qué hablar, a los amigos ganaderos también, ¿por qué no? A los amigos payasos que también son parte de la familia del jaripeo y ellos también forman han puesto importante. Efectivamente, forman parte importante de lo que es la familia del jaripeo en la Unión Americana. Vamos entonces, hablando de mi compadre Eric Rojas, el Siete Copitas, vamos al siguiente reportaje desde Carolina del Norte con Rancho La Herradura. ¿Saben de quién, a quién me refiero? Del señor Gabriel Torres, Rancho La Herradura. ¡Ya volvemos! Es un gusto saludarlos, soy su amigo Eric Rojas. En esta bonita tarde estamos en Rancho La Herradura, Norte Carolina, Unión Americana. Es el momento y lugar indicado, saludando a los amigos ganaderos aquí de Rancho La Herradura. Bienvenidos todos, vamos a presentar a cada uno de ellos. Gabriel, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Amigos televidentes, esta es su casa, Rancho La Herradura. Gracias, gracias, don Gabriel. Don Sergio Orozco, buenas tardes. Buenas tardes, Eric, bienvenido. Un saludo muy cordial a toda, a todos los... la audiencia de Jaripeo Extremo, bienvenidos a Norte Carolina, bienvenidos a Rancho La Ruda, gracias por estar aquí acompañándonos en esta bonita tarde y un saludo a todo el equipo de Jaripeo Extremo en toda la República Mexicana y cualquier parte del mundo donde llegue su señal. Sean ustedes bienvenidos, esta es su casa de Rancho La Herradura. Gracias, bien, pues mis amigos, en todas las plataformas de Jaripeo Extremo, Adictos al Peligro, vamos a presentarles un especial de los mejores toros que tiene Rancho La Herradura, que últimamente se ha enfrentado a los mejores jinetes de la República Mexicana. Hoy, en esta ocasión, este regalo es para ustedes, porque usted es nuestro invitado de honor. Así les damos la bienvenida, señoras y señores. Aquí comenzamos. ¿Quién dijo miedo? Es la Plaza de Toros de New Jersey. Señores, Niño Maravilla, fuera de serie es el ejemplar. Viene la puerta, la salida del lado izquierdo, el toro empieza a brincar, se va el jinete, señores, un toro que sale bravo,
agresivo, hasta el payasito le tocó. Misma plaza, señores, se vino la jugada, se llama Vitex. Una salida estupenda con un toro, un reparo impresionante. El Simba de Telpancingo le aprieta, le soporta, se vuelve a acomodar. Torazo de rancho de la herradura, mis amigos. La revuelta del lado izquierdo, todo mundo peleando, atento, aplaudiendo, gritando de emoción. El jinete está colgado del lado derecho, señores, y el toro no perdona. Y así se fue este Simba de Tepalcingo. El jinete lo mide, lo caza, es el Chispi de Huizuco. Ya lo tiene, bien de la salida, estupendo, un toro con mucha fuerza. Allí lo tenemos, se va del lado izquierdo, el jinete le trata de mover cintura. Ya se fue el jinete, un toro con mucha velocidad, con mucha fuerza, señores. Todavía había pila para esta tarde de jaripeo. Es el capitán de la herradura, la pura lumbre. Plaza de Chicago, Illinois, viene el rojo de Nayarit montando al pecado mortal, juzgándola usted mismo la revuelta matona, este jinete que trae mucha pierna, mucha fuerza en los brazos, señoras, señores, ahí lo tenemos en vivo y a todo color, pecado mortal, el jinete parece que ya se va y pierde fuerza en las piernas y cae paradito nada más con este pecado mortal. Es el terrible de Acapulco, viene la salida, es el ADN potosino, un toro impresionante con mucha fuerza, colorado, lucido, espectacular, el jinete también hace su trabajo, la mancuerna perfecta trabaja, ahí está, pero aquí sale. Estupendo este toro derribando al jinete, mordiendo el suelo, es el ADN potosino, la pura lumbre. Todos haciendo el mejor equipo, viene la salida del fuera de serie, impresionante, fuerza en el reparo, el Azteca de Nayarit le mete cintura, pero allí se fue a morder el suelo. Son los torneos nacionales, todo mundo quiere participar. Dallas, Texas es el testigo de este señor jaripeyón. Participa la herradura, se llama la racada, es el ejemplar. Viene la puerta, Cherokee Diracio, la monta del recuerdo. Un jinete que hace siluetas en el aire levantando los brazos. Las racadas marcando terreno. Está arriba de los demás en la puntuación en este torneo nacional. El jinete se acomoda, monta de recuerdo. Son los de la herradura, la pura lumbre en Dallas, Texas. Torneos nacionales. Amigos nuestros, ha sido un reportaje muy especial para todos ustedes, a los amigos televidentes que siguen la huella de Rancho en la Herradura. No deje de seguir la pura lumbre. ¡Sí, señor! ¿Quién dijo miedo? Ándele, pues. Toros pura lumbre de Rancho La Herradura de don Gabriel Torres, a quien le enviamos un saludo con mucho gusto. La verdad, a todo ese equipo también de Rancho La Herradura, a los caporales, a los amigos que juegan también un papel muy importante en el cuidado, en el trato de los toros, checar de que los toros estén bien en el momento de subirlos al carro, de trasladarlo. La verdad, un equipo muy fuerte, un equipo muy cimentado que es Rancho La Herradura. La jugada impresionante, Miriam. La jugada impresionante, todos nuestros, bueno, ya lo sabemos, sí. Son de jalarle duro a la riñeta. No, imagínate. Y bueno, también tenemos la presencia de Eri Rojas allá, que por supuesto estuvo narrando todo lo que es el jaripeo y lo hace de una forma extraordinaria. Muchas felicidades, Eric. Y bueno, ya también nos va a recordar y estarles platicando de todo lo que va a vivir allá. Nos va a traer también más imágenes para que estén al pendiente, por supuesto, de todo lo que nos va a traer Eric de allá. Tenemos más saludos también. Así es, efectivamente. Toda la gente está mandando saluditos allá a Romeo Martínez. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Saludos, Romeo. Omar Alfredo Rodríguez Calvo. Saludos a la familia Rodríguez Calvo de Vidriería y Aluminio San Miguel. Está perrón el programa. Besos a la conductora guapa. Órale, bueno, pues mándale un besito también. Mira cómo. Un beso con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Ahí está. Quique Aguilar Amilpa. Saludos desde Los Ángeles, California. Flody Ramírez, saludos a Ismael, amigo, un abrazo. Un abrazo. Paco Vela, saludos, Jaripeo Extremo desde Chicago. Y bueno, también agradecer esta noche que también está presente, por supuesto, el mejor mezcal de Oaxaca, mezcal embajador, el mezcal hecho
un arte. ¿Qué más decirles? Ellos están en Diagonal de Margaritas, número 113, Colonia Reforma, Oaxaca. También a ellos los puede localizar al teléfono 951-51-301-47. Ellos también están presentes en lo que es el parador turístico Casa Embajador. La dirección Calle Unión, número 1, Santa María, El Tule, Oaxaca. Ya lo sabe, si usted va a tener alguna pachanga, una festividad, quiere ser padrino y quiere quedar muy bien, bueno, el mejor mezcal de Oaxaca, por supuesto, Mezcal Embajador. Efectivamente, señoras y señores, ahí está el Mezcal Embajador. Dicen allá para mis amigos de Sola de Vega, la tierra del mezcal Tobalá, la cuna de la chilena. Allá para mis amigos le mandamos un saludo a todos los amigos jinetes. Ay, riata, no te revientes, que es el último jalón en mi tumba cuando muera. Tóquenme el toro, Ramón. Allá para mis amigos de la banda La Villa de Sola de Vega, le mandamos un saludo para allá a estos muchachos estupendos, talentosos, muchachos de escuela por allá tocando el trombón, lo que es la trompeta, la tambora, la tuba, clarinetes y todos los instrumentos de viento, haciendo cosas importantes, poniéndole enjundia a la música en el ambiente del jaripó. Así que si usted se le avecina un evento, se avecina la feria de su pueblo y quiere tocar por allá, quiere que los muchachos de la banda La Villa le toquen las chilenas soltecas, pues ahí están los muchachos. Contrataciones al 951-223-0492 o 951-526-8048. Ahí están mis amigos de banda La Villa de Sola de Vega, Oaxaca. Así es, y vámonos con esto, vamos a un corte, regresamos. Mezcal Embajador, mezcal fino hecho arte, certificado, 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, abocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo. Está confirmado, un lugar lleno de sabor y tradición, Rodeo Cruzelis Pizza. Una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Cruzelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos 55-38-79-28-61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocruzelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. Estás disfrutando Caripeo Extremo.